televidentes, 6:45 de la mañana. La plaza de mercado estará cerrada en no menos de 15 días a partir del 1 de marzo. Nosotros venimos a preguntarle a los comerciantes, porque es que luego de 86 años de historia hay posiciones encontradas acerca de cerrar este lugar, que recordemos está abierto desde 1936, y según el alcalde, los 84 comerciantes están de acuerdo con cerrar. Saludamos a esta hora a Mario. Mario, 24 años de historia en la plaza, ¿qué se siente cerrar? Y cuéntenos, ¿para dónde se va ahí? A ver, se siente una tristeza muy grande dejar este espacio que ha sido de nosotros durante tanto tiempo. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos ubicados en un local de la plaza, media cuadra. Lo tenemos hace más o menos un año porque estábamos previendo que la plaza sí la iban a cerrar. Pero bueno, el alcalde nos dijo que todos ustedes estaban de acuerdo con irse, solo va a ser por un año. Cuéntenos, ¿qué le dijeron? ¿Quiénes están ubicados y quiénes no? De la mayoría de los comerciantes, casi todos estamos ubicados. Unos con mucho tiempo antes de que se viniera este problema y otros mucho después. Nosotros sí estamos de acuerdo con el señor alcalde para que nos organice la plaza de nuevo y poder cumplir con todos los requisitos que nos tiene la alcaldía. ¿Esperan volver en marzo de 2023? Pues esa es la idea. Volver acá porque nos han respetado los espacios y podemos volver. Mario, gracias por acompañarnos, y es que precisamente esta intervención se hace porque en el año 2008 ocurrió un gran incendio que hizo perder el 50% de la infraestructura. A la vicepresidenta de todo eso en detalle con los invitados que vienen. Muy elegantes, bien puestos, madrugadores, bien vestidos, madrugadores como siempre. Están ya en la mesa de consejo de redacción don Rubén, don Juan Carlos Velázquez, Rubén Benjumea. Bienvenidos, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes, compañero. Es un cariño, jóvenes, ¿no? Pues cariño, es de respeto y admiración. Es que tenga un día menos que uno es joven. Yo le llevo un día a usted, entonces está bien que lo diga jóvenes. Hombre, para la salida del año en televisión hay que ponerse el... Pero por favor. Lo que está guardado. El tema es lo que hay. A menos de 4 semanas de todo está pulpito el tema. Apasionante. Ayer decíamos, estamos... Sí. Quitando el calendario día tras día, y ya falta menos de un mes para un compromiso vital, con la preocupación que tenemos en Consejo de Redacción. El tema de elegir entre los precandidatos de las coaliciones está, al parecer, invisibilizando el escenario Congreso. Pero empecemos por lo otro. Rodolfo Hernández, supuestamente, esto se filtra, porque es que Paola Ochoa hasta ayer estaba, y no sé si esta mañana estará en la mesa de Blue Radio, y hasta anoche ya no había... confirmado, pero se supone la periodista Paola Ochoa va a ser la candidata a la vicepresidencia por la aspiración de Rodolfo Hernández. ¿Cómo analizan esa situación? Además que decía, no sé si era Juan esta mañana, lo que pasa es que Paola es muy, muy de derecha. Es decir, claro, sí, antes que mediar y que bajar el tono de Rodolfo, lo que hace es acrecentarlo, claro, y tal vez violentarlo un poco más hacia la derecha. Lo que yo pienso, con el saludo para estas damas tan hermosas y ustedes los amigos, es que esa participación o esa invitación que le hace Rodolfo Hernández, pues recuerden que él ya había quemado varios cartuchos con otras invitaciones anteriores. Le había dicho a Arturo Calle, le había dicho a los propietarios de Crepes, le había dicho a... Beatriz Hernández. Exactamente. Había anunciado mujeres. Exactamente, y todos la habían rechazado. A la esposa de Alejandro Gaviria también la invitó. También. Exactamente. O sea, lo que uno ve es que el cargo vicepresidencial no es que sea muy ganador. Puede que Paola... que Paola Ochoa sea muy beligerante, que tenga una postura de derecha, que ustedes la han escuchado, yo también la he escuchado en la radio en la mañana, y ella es completamente tajante y en sus posiciones son de derecha. Es muy radical, dígalo, pero claro, es una mujer muy radical en su postura. Exactamente, pero cuando usted tiene obligaciones de la vicepresidencia, como ir a cuidar el San José por allá en Cartagena, o donde el Galeón, o donde de pronto las actividades que tiene escritas a su despacho no son como muy sobresalientes, ¿qué puede hacer Paola Ochoa ahí? Yo creo que es un juego. Ahora, Juan, yo me vuelvo... Juan Carlos, claro, yo me vuelvo más cositero aún si el asunto se trata de una metodología
electoral y de tener voto. Acompañarnos en Consejo de Redacción. Y es que según la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado, hasta ahora 27 comerciantes ya tienen definido a dónde se reubicarán en la plaza, mientras 13 indicaron que no saben a dónde irán y 15 no tienen claro qué harán en los meses que dure el arreglo. Recordemos que el arreglo cuesta 16,000 pesos. Por ahora la información que tenemos desde Envigado. Nos vemos más adelante con más información en Consejo de Redacción.